Mancomunidad aprueba y rechaza sendas, mociones sobre el tren. El jueves se presenta Myself, concierto del disco de jazz de María Cabaes Quintet. Policías locales se forman con el 112. Las paradas programadas de refinería y cepsa química Puente Mayorga producen más de un millar de empleos en la comarca. La directiva de Apímedes San Roque se reúne con un grupo de comerciantes con el objetivo de dar un nuevo empuje al colectivo. 27 de octubre, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana. Estamos a jornada de lunes. Se encuentran en el tiempo informativo de Canal San Roque Televisión. El Pleno de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar ha aprobado y rechazado en la mañana de este lunes sendas, mociones relativas al apoyo de la comarca a la mejora en la línea ferroviaria entre Algeciras y Bobadilla. Diferencias de índole política han propiciado que una fuera rechazada y la otra aprobada. Una de las mociones, la que fue presentada por el Grupo Socialista y discutida en una sesión extraordinaria solicitada hace 15 días, tras ser debatida ampliamente, fue rechazada con los votos del Partido Popular y Unidad por San Roque. La segunda de las mociones, presentada conjuntamente por Izquierda Unida, USR y PP, sí resultó aprobada por unanimidad de todos los grupos y casi no se discutió, ya que se había tratado ampliamente en la sesión anterior. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, que actuó como portavoz de su partido, volvió a manifestar el desagravio que el gobierno central hace con esta comarca frente al levante español. Ruiz Boix aseguró que nadie duda de la necesidad de esa infraestructura, esa Algeciras-Bobadilla, esos 173 kilómetros, inicio de los corredores Atlántico y Mediterráneo y red básica de transporte europeo por ferrocarril. Y recordó que esta infraestructura ferroviaria es vital para el puerto de Algeciras, un puerto que no compite con otros puertos españoles, sino con puertos europeos y que debe de dejar de ser un puerto-isla. La inversión necesaria para las esquinas Bobadilla es una inversión que tiene el consenso, el apoyo, el acuerdo de todos los grupos políticos de la comarca, que tiene el apoyo y el acuerdo de todos los agentes sociales y económicos. Y la realidad es que cuando se presentan los presupuestos generales del Estado, que deben aparecer partidas presupuestarias para que ese deseo de todos los que he señalado anteriormente se convierta en realidad, pues resulta que nunca aparece la partida adecuada, la partida justa. ...que defienda los intereses de los ciudadanos de la comarca del campo de Gibraltar... sino que aparecen partidas mínimas, partidas muy pequeñas, que además en comparación con las partidas que recibe la Costa Levantina... pues suponen un clara, una clara discriminación un claro agravio a los intereses de la comarca, un claro agravio a los intereses de los ciudadanos del campo de Gibraltar y que, por tanto, hacen que después de cuatro presupuestos, cuatro que ha realizado, que ha redactado el Gobierno del Partido Popular, el señor Rajoy, la confianza que tiene este alcalde o que tiene este representante público es ya mínima. Sin embargo, entendemos que hay alguien que quiera encontrar todavía un hilo de consenso, nos va a encontrar pero ese consenso tiene que ir siempre pues, compartido por una cifra de inversión que se asemeje a las mismas que el mismo gobierno del Partido Popular está realizando en la costa levantina, donde en estos cuatro años ha cifrado ya una inversión de más de 4.200 millones de euros, repito la cifra, más de 4.200 millones de euros, y para las algeciras bobadillas en el total de años, lo único que hay son 64 millones de euros. Son cuantías con una diferencia abismal que hacen pues, potenciar ese agravio hacia Andalucía al que tiene sometido de forma habitual el gobierno del Partido Popular del señor Rajoy. El Teatro Juan Luis Galiardo acoge este 30 de octubre MySelf, un concierto de presentación del disco a cargo de la formación de jazz María Cabáez Quintet. La presentación del espectáculo hoy lunes ha contado con la teniente de alcalde de cultura Dolores Marchena y la artista María Cabáez. María Cabáez agradeció la opuesta de la delegación de cultura y se mostró encantada de poder participar y colaborar en eventos culturales como los que oferta San Roque. La artista desveló que le acompañan músicos que han colaborado en el proyecto del disco en la ciudad de Granada. Trabajó que se editó en 2013 y que calificó de jazz contemporáneo. Yo también estoy encantada de poder participar y colaborar en estos eventos culturales que hace desde la delegación y por supuesto que me hayáis invitado a mí y acompañada por como bien has dicho de, de estos músicos que, que llevo que, que han colaborado en el proyecto del disco y han sido los músicos ¿no? de, del proyecto que, que grabamos en, en granada hace Hace un año y pico ya, pero bueno, el disco salió editado el año pasado, así que está como reciente, ¿no? Un proyecto de este de este tipo, un disco no se, no se hace y, y digamos que, que tiene un, un tiempo, ¿no? Para poder desarrollarlo y bueno, estoy en ello, promocionándolo y como os digo, agradezco que me deis la oportunidad de, de presentarlo aquí en San Roque para todos vosotros. Por su parte, Dolores Marchena ha señalado que se trata de una nueva colaboración de la Delegación de Cultura que preside, esperando que sea todo un éxito en la noche de este jueves. La Edil recordó además que la formación María Cabáez Quintet cuenta como integrante con el músico sanroqueño Juan Galiardo. Desde la Delegación de Cultura tengo el honor de presentar a María Cabáez. Próximamente el día 30 eh, vamos a tener la oportunidad de disfrutar de su música en el teatro Juan Luis Galiardo a partir de las 21 horas con la presentación de su disco Myself Quintet. Va a estar acompañada por grandes músicos, entre ellos el reconocido e insiné sanroqueño eh, Juan Galiardo y desde aquí desde la delegación de cultura del ilustre Ayuntamiento de San Roque emplazar a todos los sanroqueños y sanroqueñas y a todos aquellos que lo deseen desde el campo de Gibraltar a compartir pues un rato de cultura, un rato también de buena música de calidad con la elegancia de María Cabaes que sin duda vamos a acompañarla y vamos a intentar que sea todo un éxito que resulte pues del agrado de todos los que deseen compartir el día 30 como decía a partir de las 9 en el teatro pues su música y sin duda María agradecerte que hayas querido colaborar con la delegación de cultura y por supuesto allí estaremos para compartir ese momento contigo el próximo día 30 Miembros de la Policía Local de San Roque han realizado un curso de formación del Terminal 112. Un total de 24 agentes han recibido un amplio curso de formación durante dos días. El teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, Juan Manuel Ordóñez, ha señalado que se trata de unas mejoras que hacen más eficaz y rápida el Terminal del 112. El edil explicó que el 112 trata de ser la asistencia más inmediata posible a las demandas de los ciudadanos de todo el país que se encuentran en una situación de riesgo personal o colectivo y la policía local de San Roque está muy preparada y habitualmente es la primera en llegar cuando se le requiere. Ordóñez apuntó que los ciudadanos pueden utilizar de forma gratuita este número 112 para pedir, en casos de urgente necesidad, la asistencia de los servicios públicos que se requieran en servicio de urgencia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, de seguridad ciudadana y de protección civil, cualquiera que sea la administración pública de la que dependan. Por ello, el edil sigue apostando por la formación para estar más cerca y dar una respuesta más rápida a los ciudadanos de San Roque en caso de necesidad. CEPSA San Roque culmina un intenso mes de trabajo en torno a las paradas programadas de refinería Gibraltar San Roque y CEPSA Química Puente Mayorga. En el desarrollo de todos esos trabajos, junto al personal propio de CEPSA, ha participado más de un millar de personas de hasta una treintena de empresas auxiliares, en su mayoría pertenecientes al campo de Gibraltar. En total se han realizado cerca de 250.000 horas de trabajo, siendo el grupo una de las empresas con más actividad económica de la Comarca marca Ambas paradas están planificadas para realizar labores de mantenimiento, inspección reglamentaria de equipos, cambio de catalizador en algunas unidades e implantación de mejoras vinculadas a la eficiencia, la seguridad y el mantenimiento de la capacidad de las plantas. Estos proyectos han supuesto una inversión de 31,7 millones de euros y un gasto de mantenimiento de 16,4. En materia de seguridad, las paradas se han cerrado sin incidentes de gravedad, resultado de un gran esfuerzo preventivo de todos los implicados. Se ha impartido formación a más de 2.500 personas en materia de prevención y defensa contra incendios, espacios confinados, uso de equipos de aire autónomo, supervisión, red de antorcha. Además, durante el mes de parada se han realizado alrededor de 800 observaciones preventivas de seguridad también de la mano de las empresas de servicios. En refinería la parada se ha realizado principalmente en las plantas aromáticos y combustibles, realizándose un total de 700 inspecciones reglamentarias realizadas a diferentes equipos. Igualmente se ha procedido a la migración de más de 10.000 señales a nuevos controladores de las plantas aromáticos y combustibles. La parada de carácter general de Cepsa Química Puente Mayorga se realiza cada cuatro años y en su transcurso se ha procedido a la inspección de más de 200 equipos. Los proyectos más relevantes llevados a cabo están en este caso vinculados también a mejorar la eficiencia energética de planta y a aumentar la producción de la unidad de MOLEX, utilizada para la fabricación de parafinas lineales. La dirección de CEPSA San Roque ha destacado el gran esfuerzo de coordinación y gestión que supone desarrollar paradas de esta magnitud, especialmente en lo que se refiere al mantenimiento de la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones, y ha agradecido la implicación y profesionalidad de todas las las áreas implicadas, así como de todas las empresas auxiliares. Llegados a este punto, vamos a realizar una pausa. Para ello nos acercamos a la publicidad, ya lo saben. La Guardia Civil ha detenido ya entre 10 y 20 personas en el marco de una operación contra el blanqueo de capitales procedentes del tráfico de hachís que se mantiene abierta desde el pasado martes en la zona de la bahía de Algeciras, destacándose el calado de esta operación cuyas actuaciones están bajo secreto y en la que se han intervenido importantes cantidades de dinero y de hachís. Según las mismas fuentes se continúan practicando entradas y registros, principalmente en las localidades de La Línea y Algeciras. También se sigue analizando la documentación intervenida en un despacho de abogados de la localidad algecireña. Las cadenas de televisión nacional comenzaron durante la madrugada de este domingo a emitir a través de las nuevas frecuencias asignadas para permitir a principios de año la liberación de la franja del espectro radioeléctrico que pasará a ocupar la señal de 4G de telefonía móvil. Por lo tanto, a la rutina habitual del cambio de hora de los relojes hubo que sumar la resintonización de las televisiones o en el mejor de los casos la reordenación de las cadenas en el menú. En el caso del campo de Gibraltar, salvo tarifa, las emisiones de TDT pasan a estar agrupadas en los canales 21, 25, 27, 28, 32, 43, 46, 53 y 57. Combatir la obesidad infantil involucrando a los centros educativos, centros sanitarios y al sector de la restauración es el objetivo de la Fundación Tao en municipios como Tarifa, muy involucrado desde el ayuntamiento y a la entidad. Firmaron el convenio en diciembre del año pasado. En abril se presentó en los centros de infantil y de primaria con gran acogida del cuerpo docente y de las AMPA. La campaña propuesta por la Fundación para este año es A Crecer con Buen Ritmo en la que el ejercicio físico, los hábitos saludables y el desarrollo descanso de los niños son las tres líneas básicas. La meta final será conocer la incidencia de la obesidad infantil cada año durante los cuatro que dura el programa. El colectivo ecologista Cooperación Alternativa anunció que diferentes colectivos y organizaciones sociales de la comarca han acordado una nueva acción de protesta contra el proyecto de almacenamiento de combustibles de VTTI en los barrios. Será el próximo 1 de noviembre a las 11 y media de la mañana entre la barriada de Guadacorte y Palmones. Habrá una segunda movilización el 22 de noviembre también, a la misma hora, aunque esta vez en el término municipal de San Roque, con recorrido por las barriadas de Guadarranqui y Puente Mayorga. Las organizaciones Cooperación Alternativa, Agadén, Mar Ecologistas en Acción, CGT Campo de Gibraltar, Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Campo de Gibraltar, Círculo Podemos de San Roque, Plataforma de Ciudadanos Rodeados por las Fábricas, Círculo Podemos de los Barrios, Republicanos, Equo Algeciras, Asociación de Vecinos de Palmones o Memoria de Guadarranque han confirmado su asistencia. La Comisión Ejecutiva Comarcal de Comisiones Obreras ha acordado convocar a sus delegados de prevención de los diferentes sectores a una movilización para manifestar su rechazo por los accidentes laborales en el campo de Gibraltar y que la pasada semana costaron la vida a dos trabajadores. Será el próximo día 3 de noviembre en las puertas de las oficinas de coordinación de la Administración General del Estado en Algeciras. Con esta concentración, Comisiones Obreras desarrolla el protocolo que tiene aprobado para los casos de accidentes laborales morales mortales consistente en investigar los hechos, cursar denuncia ante la autoridad laboral y convocar una movilización de repulsa y duelo. El sindicato aduce a que la precari precarización de las condiciones de trabajo que ha traído consigo la aprobación y puesta en marcha de las recientes reformas laborales están a su criterio detrás de buena parte de la siniestralidad laboral que se viene padeciendo. Continuamos en este tiempo informativo, les hablamos ahora de Traslocar y Corazón, que sigue desarrollando, como cada semana, una completa agenda de actividades destinadas a diversos sectores. De la población. Entre estas actividades destaca el desarrollo de la campaña Corazón de Mujer con una participación muy activa por parte de las asociaciones de mujeres del municipio. Una reunión de la Junta Directiva para la puesta en marcha de diversas actividades relacionadas con el periodo navideño, donde desarrollará el primer concurso de repostería navideña Trastogar y Corazón el próximo día 12 de diciembre y la cena Baile Solidaria que será celebrada el día 13 de diciembre. También han llevado a cabo una colaboración con la red. Municipal de Bibliotecas en la actividad semana de la biblioteca. Por último, recuerdan que la pasada semana el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, visitó las instalaciones de Translocar Corazón para reunirse con la Junta Directiva y con diversos socios. Seguimos eh, más noticias. La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Roque se ha reunido con un grupo de comerciantes locales que habían organizado un grupo de WhatsApp con el fin de defender sus derechos. La idea es de que este grupo de unos 80 empresarios se sumen a este colectivo. El pasado sábado los comerciantes del municipio celebraron una asamblea en la que la nueva junta directiva expuso los objetivos de este veterano colectivo en San Roque y que encabeza Rodrigo Solís y Sorni. Los empresarios trataron la posible incorporación a Pyme de nuevos empresarios que han creado un grupo de WhatsApp. En la reunión también se debatió la venta ambulante y su repercusión en el comercio local al considerarse una competencia desleal. Desde la junta directiva se apunta a que el objetivo es incluir al mayor número de empresarios del municipio. En el municipio se contabilizan 1.200 o 1.300. Su presidente considera que la unión los hará fuertes y es beneficioso para todos, incluidos los usuarios, porque el objetivo es también potenciar el empleo para que todos tengan beneficios. Por supuesto, es muy importante la regrupación de, de todos los comercios y para que luchemos por, por un negocio eh, local. Que, y que tengamos unos servicios y sobre todo que vengamos los, vendamos los servicios al pueblo y que la gente sepa lo que tenemos en San Roque. El siguiente paso es vamos a empezar a reunirnos por sectores, por gremios, porque todos tenemos en grandes líneas tenemos los mismos problemas, pero luego cada, cada, cada sector tiene sus necesidades y sus demandas. Hombre, es una iniciativa yo diría perfecta, no? Sabemos que la PyME... Eh... Ha sido una asociación muy potente ¿eh? en los tiempos de cuando el impuesto de actividades económicas, ¿eh? que la pyme nace de ahí, de, de la implantación del impuesto de actividades económicas, y, y fue decayendo, fue decayendo poco a poco, ¿eh? y la verdad es que no tenía prácticamente ninguna actividad. Ahora ha surgido, ha resurgido de nuevo esto, ¿eh? y a mí me parece una buena iniciativa. La responsable de la iniciativa de unir a través de WhatsApp a todos estos comerciantes valoró positivamente este encuentro. Pues hablando de los comerciantes, que surgió el tema de la inseguridad, de los robos, de cómo podíamos ayudarnos unos a otros, y surgió de hacer un, un grupo de WhatsApp para, en el caso de que hubiese un robo, un billete falso, cualquier cosa que nos pudiese afectar a todos los comercios de San Roque, pues poder avisarnos. Y a consecuencia de eso, se vio que la gente tenía ganas, que quería unirse, que quería hacer cosas, que. La, el, digamos el consumo en sí está tan parado que los comerciantes pues lo que necesitamos es ayudarnos unos a otros. Y por eso surgió este tema, este grupo. Y con ese grupo ha surgido el reactivar la PYME. Sí, Rodríguez se metió en el grupo y comentó que él era presidente. Nos reunimos con él, hicimos una primera toma de contacto en el Bar Torre, con otra mucha gente que no están aquí porque no han podido venir hoy, porque todos tenemos negocio. Y la verdad que surgieron buenas ideas, nos pareció buena idea y la verdad que. Cada vez más gente, ya vamos casi por 80 personas los que estamos en los dos grupos y con muchas ganas de hacer cositas y de ayudarnos a otros. El mercado municipal Diego Ponce se convirtió en la mañana del sábado en un lugar terroríficamente divertido. Simpáticos monstruos animaron a niños y mayores a participar en la actividad Happy Halloween que ha sido organizada por la red de bibliotecas. Varios de los comerciantes se han sumado activamente a la fiesta y han acudido disfrazados o han adornado sus puestos con motivos especiales como calabazas, mientras muchos de los padres han llevado a sus hijos con disfraces terroríficos. Además de unos muy dicharacheros Frankenstein y vampiro, en este Happy Halloween no han faltado bailes, pintacaras y varios juegos. La Teniente de Alcalde Delegada de Bibliotecas, Pilar Núñez, ha indicado que el objetivo es promover estos recursos y dinamizar el mercado de abastos, atrayendo a muchas personas. Desde la Red de Bibliotecas nos sentimos muy satisfechos de poder realizar una actividad en lo que es el mercado Diego Ponce. Una actividad que es una fiesta de Halloween, Halloween 2014, que además de promover nuestros recursos, porque entregaremos un folleto donde daremos recomendaciones de libros, películas sobre Halloween. Además, intentamos dinamizar con esta actividad pues, lo que es el mercado atrayendo a la gente. Por lo que esperamos que todo sea, esta fiesta sea un éxito, venga bien a todos los comerciantes y se pueda realizar en más ocasiones. Por su parte, la portavoz de los comerciantes del mercado, Diego Ponce, Ana María Cortés, ha agradecido que el ayuntamiento se preocupe por actividades de este tipo que están viendo que es todo un éxito. Estupendamente y lo que más tenemos que agradecer a los comerciantes es que se preocupe el ayuntamiento por hacer cosas de esto y que se está viendo que sí, que es un éxito. Hay gente, hay niños y por lo menos tiene vida. y, la, y se, Hay gente que yo he visto ahora mismo que no las he visto nunca en el mercado. Gente joven que sepan que aquí hay comercio, que hay, com, hay competencia de precios y que no hay que comprarlo todo en la superficies, superficie, que se puede comprar en el mercado y a buen precio. Y de esta forma por lo menos lo ven. Es for, es, de alguna forma atrae a la gente. ...para nosotros estupendo, lo que queremos que se hagan más... ...a mí me ha parecido un éxito por parte de los comerciantes... ...que esta mañana se han levantado muy contentos todo el mundo... ...y como, mira a mí la cara, ¿no? ...que la, la acabo de pintar... ...y con otro ánimo... ...y que la gente está entrando y está respondiendo... ...yo espero que sea... ...acaba de empezar, ¿eh? hace un ratito que ha empezado... ...yo espero que sea un éxito rotundo... ...y que podamos hacer con otras motivaciones... ...la de la Navidad, para el Día de San Valentín... ...que podamos hacer fiestas de cuando en cuando... Esta actividad es fruto de una reunión que mantuvo el alcalde de la ciudad, Juan Carlos Ruiz, y la concejal delegada de comercio, Ana María Rojas, con los representantes de los comerciantes del mercado municipal. En ella pidieron ayuda al ayuntamiento para dinamizar el mercado, para atraer nueva clientela que pudiera conocer la calidad de sus productos y su buen precio. Los alumnos de infantil de los dos colegios del Valle del Guadiaro, eh, Gloria Fuertes y Barbésula, han disfrutado hoy lunes del espectáculo La Música. Es un juego, una propuesta que llega de la mano del circuito abecedaria y con la que se propone, además de recrear canciones infantiles de siempre, introducir a los pequeños en aspectos como la clasificación de los sonidos, el tempo y el ritmo o la relación música-movimiento. La obra La música es un juego ha sido interpretada por los hermanos Sixto y Francisco Moreno y forma parte del programa Solistas en el Aula del circuito Abecedaria que organiza la Junta de Andalucía con la participación de varios ayuntamientos. En San Roque, las delegaciones de Educación y Cultura se encargan de la coordinación de esta iniciativa. Los tenientes de alcalde José Antonio Rojas, Juan Roca y Pilar Núñez han asistido a la representación. Juan Roca dijo que han empezado en el Gloria Fuertes y más tarde se representará en Barbésula. El edil comentó que se trata de un musical para niños pequeños con canciones antiguas que le hacen a uno recordar cuando era pequeño y así se mantienen nuestras costumbres. Pues sí, hemos empezado aquí, después más tarde se hace en San Enrique en el Barbésula. Es un musical para niños pequeños. Yo he visto ahora un trocito y son canciones que me gusta porque también son antiguas y todo lo que uno ha sido pequeño y ahora lo recuerda quiere decir que mantenemos las costumbres nuestras. A mí me ha encantado, y los niños también por su parte josé antonio rojas señaló que las delegaciones de cultura y educación se vuelven a unir para contribuir a la calidad de la enseñanza que reciben los pequeños lo que es posible gracias a este programa de la junta de andalucía espectáculos no solamente eh, que gustan a los niños sino también a los mayores el edil apuntó que en este caso además salen del teatro y vuelven a las clases con el añadido de que están llegando a todas las barriadas porque queremos que los niños puedan disfrutar de estas iniciativas sin tener que desplazarse al teatro. Pues nada, viendo una de las actividades que nos viene desde Abecedaria, desde la Junta de Andalucía, desde luego nuestra intención siempre ha sido de que el niño aprenda y en este caso de la mano de lo que es educación y de la mano de lo que es cultura, dos concejalías que se vuelven a unir para darle eh, más impulso a lo que son los trabajos y las posibilidades que puedan tener nuestros pequeños. Desde luego, como decía Juan, es una maravilla, pero es una actividad de esta porque ya no solo parece que esté hecho para los niños, sino para los mayores también. Encantado porque además salimos de lo que sería el teatro y volvemos otra vez a las clases. Estamos en las barriadas, que era nuestra intención, de que todos los niños tuviesen eh, la posibilidad sin desplazarse porque se perdería más tiempo. Y yo desde luego, con la labor que están haciendo en este caso Javier y Sisto eh, Moreno, ...pues creo que este programa de, de... jugar con la música... ...le viene a los niños perfecto... ...para poder... Eh, ...ser más creativos... ...y conocer de antemano... ...nuestras canciones antiguas... A la, a, ...al día de hoy... ...espero que disfruten y que aprendan... ...el máximo posible". Sixto Moreno se encarga de tocar violín... ...rabel, voz, laúd, bandurria, almirez, zambomba... ...lata, pandero... Eh, carrañacas, gaita, castoreña, eh, sonajas, calabaza y conchas, mientras que su hermano Francisco interpreta guitarra española, voz, yembe, darbuca, sonajero de uñas y sartén. La enseñanza de la música es fundamental en el desarrollo humano y es conveniente comenzar desde pequeños en el acercamiento a la música para potenciar el desarrollo de habilidades y destrezas emocionales e intelectuales que harán una educación en el niño que se será más completa. La música es un juego, pretende profundizar en los siguientes objetivos, percepción y reacción a estímulos sonoros, clasificación de sonidos, capacidad de improvisación e imitación, entonación y rigor melódicos, memoria musical, el tempo y el ritmo, clasificación de instrumentos, relación música-movimiento, percepción y reacción rítmica y capacidad de disfrute y proceso imaginativo. Centramos ahora este tiempo informativo en el deporte. Para ello hablamos del Club Deportivo San Roque, al igual que su rival del domingo, el Lefija Balonpié, consiguen un punto al empatar a dos en el Mano Lomesa. El balance es grato, aunque agridulce para los rojillos, puesto que la balanza estuvo a favor del San Roque en buena parte del encuentro. Los 300 espectadores que se dieron cita en el manolomesa disfrutaron con un San Roque que comenzó trabajando un encuentro que sabían que podría ser complicado al desconocer el juego contrario. En el minuto 22, Fiera inauguró el marcador, yéndose los rojillos con un buen sabor de boca al descanso. La Buenaventura siguió del lado de los locales, ya que en el minuto 52, Dani Trujillo marcó el 2-0 a 0 para sorpresa de los sevillanos. Sin embargo, el Ezi pie se puso las pilas en el minuto 60, con un tanto de Eladi, que minutos más tarde fue expulsado por doble amarilla. Para suerte de los visitantes y a poco del final del partido, Juan Delgado puso el 2 a 2 en el minuto 83, arrebatándole los tres posibles puntos que podría haber cosechado el Club Deportivo San Roque en esta décimo primera jornada de Liga, siendo este el resultado final de un encuentro que sumó un punto para cada uno de los equipos. El San Roque se encuentra aún en zona de peligro en el puesto 21 de la tabla con 9 puntos. El técnico sanroqueño recordó que el San Ro contaba con bajas de cara a este encuentro con el Ecija y pese al contento de la victoria anterior contra el Guadalcacín, sabían que la cosa no iba a ser fácil. Johnny reconoció que la sensación era agridulce, ya que todo hacía pensar que el 2-0 durante buena parte del partido podría haber supuesto la victoria, pero sabía que se trataba de un juego complicado ante un equipo que merece más de lo que muestra la tabla de la clasificación general por puntos. Bueno, sabíamos que teníamos enfrente a, a un rival muy complicado, ¿no? Un rival muy complicado, una semana muy complicada también, porque a pesar de que habíamos ganado así una semana contenta... ...casi feliz y demás pero... Claro, ...complicado que veníamos cogido con pinzas ¿no? también... Eh, ...teníamos disponible 15 jugadores no, ...solamente el primer equipo... ...y claro... ...y, y agridulce porque vamos ganando cero 2 ...va ganando 2-0 y tienes la sensación de que... ...de que estábamos ya pues... ...mercederos de la victoria prácticamente... ...pero bueno sabíamos que... ...que nos iba a costar la vida... ...que iba a ser muy complicado ¿no? porque yo... ...la clasificación para mi punto de vista no dice el potencial que tiene el, el, el fda para mí debería estar más, más arriba pero mira nos quedamos con lo positivos que estamos en una línea ascendente eh, 6 puntos y, y nos quedamos con lo positivo del trabajo ¿no? lo único eso que sabemos que íbamos dos 0 en ámbito y queda un poco sensacional. ¿no? El Club Deportivo San Bernardo se hace fuerte en el Alberto Umbría, donde todavía no ha perdido en esta temporada ganándole 3 a 2 al Gédula. Por otra parte, el Guadiaro hizo lo propio ante el torno 0 a 2 a domicilio, como así el Atlético San Roque en casa ganándole al Bejer por 4 a 1. Excelentes resultados para el fútbol de segunda y tercera andaluza, Cádiz. El Club Deportivo San Bernardo consiguió este domingo, ante unos 200 espectadores en el Alberto Umbría, y después de mucho sacrificio, sumar otros tres puntos gracias a su victoria frente al Gédula, un equipo duro y potente que vendió eh, cara la derrota. Pero los de Tobali tienen este año una característica muy singular: su capacidad de trabajo. El no dar un partido. Por perdido, luchando y corriendo hasta el último instante, teniendo que sobreponerse a los goles del conjunto de arcos. El primero de penalti a los 11 minutos y el segundo después de haber remontado el partido al conseguir Ciri el tanto de la jornada. Un minuto después marcó Barragán a la salida de un córner. Desde entonces y hasta el final tocó sufrir y padecer, pero con el pitido final del árbitro llegó la recompensa, con el resultado 3 a 2. El club de Deportivo Guadiaro, segundo en la tabla clasificatoria tras su quinta jornada ganando, es uno de los equipos de la tercera andaluza que están manteniendo un ritmo alto. Sumó en el campo del torno su quinto triunfo seguido. Sigue invicto y ya es tercero de la tabla, empatado a 16 puntos con la Juventud Sanluqueña. El conjunto de Sergio Mena se impuso además por la vía rápida. Salió a morder y mordió pronto. Primero marcó, pero fue anulado su tanto por fuera de juego. En el minuto 4, Luis Arenas transformó un penalti que supo administrar el conjunto guadareño. Mejor que su rival en gran parte del encuentro. Joao ya en el minuto 24 puso el segundo tanto después de aprovechar un error de Julio y que supuso la sentencia para un rival que está en la zona baja. Ya en el tramo Final, el árbitro del encuentro requirió la presencia de la Guardia Civil para proteger a uno de los jueces de línea. La cosa no pasó a mayores y el Guadiaro sumó otro triunfo. También de tercera andaluza a Cádiz es el Atlético San Roque que le pegó muy fuerte a Club Deportivo Bejer Balompié en el campo municipal Vicente Blanca. El encuentro se disputó a últimas horas de la tarde del domingo y contó con una buena representación de aficionados que no quisieron perderse el juego de los chicos de Olivillos. Gracias a esta victoria el Atlético suma tres y se encuentran séptimos con 10 puntos en la clasificación general. Una nueva jornada disputada en el Club de Fútbol Chapas Campamento, donde nuevamente se dan resultados imprevistos. Juan Luc Jiménez, uno de los favoritos a ganar la liga, es el que mantiene el tipo en lo alto de la clasificación y logra, por segunda semana consecutiva, liderar la tabla tras un sufrido encuentro disputado contra Alejandro Molina, una gran joya que poco a poco está consagrándose como gran jugador. Juan Lu Jiménez tras ir a remolque durante bastantes minutos supo al final doblegar a su adversario ganándole por la mínima 4 a 3. En la segunda posición se encuentra Sergio Panes que sube varios puestos en la general tras vencer 5 a 7 en un partido de goles a otro gran jugador como es Javi Fernández, haciendo que este caiga a la séptima plaza. Mejías es tercero tras sacar un empate a cinco frente al campeón de los dos últimos años Antonio Fernández. Antonio solo ha sacado cinco puntos de 12 posibles resultado que le hace ocupar la décima plaza. Ángel Ruiz sube al cuarto puesto en la general con 7 puntos a 3 del líder. Ruiz gana 3 a 0 a Kevin Torres, colocando a este jugador en la penúltima posición, igualado con Coleto, que es último, ambos con 0 puntos. José Miguel Molina pierde comba y es derrotado por un sólido Miguel Casado por 2 a 0, resultado que ponen a ambos sexto y séptimo, respectivamente los dos con 7 puntos. Otra de las grandes sorpresas de la jornada fue la sufrida por otro gallo, Carlos Cabeza, que está demostrando no estar en su mejor momento. Y nuevamente hace tablas frente a Alex Jiménez, 4 a 4. Cabeza es decimoprimero con 5 puntos, mientras Alex ocupa la decimosegunda posición con un punto menos. Y así finaliza este tiempo informativo en este inicio de semana, en esta jornada de lunes. Les agradecemos la atención que nos han prestado. Les invitamos al próximo tiempo informativo. Mancomunidad aprueba y rechaza sendas, mociones sobre el tren. El jueves se presenta Myself, concierto del disco de jazz de María Cabáez Quintet. Policías locales se forman con el 112. Las paradas programadas de refinería y CEPSA Química Puente Mayorga producen más de un millar de empleos en la comarca. La directiva de Apímedes San Roque se reúne con un grupo de comerciantes con el objetivo de dar un nuevo empuje al colectivo.